buenas tardes, buen provecho para aquellos que están todavía de sobremesa. Comenzamos esta edición de Agenda Cultural por Televisora Regional Unimar, un programa cargado de información, de notas, de cultura, de espectáculos, de todo tenemos en Marcos Juárez, por supuesto, este fin de semana. Vamos a comenzar, por supuesto, con la plaquita, para que ya te vayas anotando para los sorteos que tenemos en el día de hoy. El número es 03472-1553-6171. 3472-536171 es nuestro teléfono para que participes por los sorteos que tenemos en el día de hoy. Te estamos regalando una prenda de Narcisa, gentileza de Laurita Lamberti. Tenemos un desayuno para dos personas de Cielito Mío. Tenemos un 2x1 en la churrasquita para disfrutar en la semana de lunes a jueves. Y tenemos una entradita para disfrutar de la gran peña mañana sábado en el Saraví. Y por supuesto, para eso tenemos una invitada de lujo, pero vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a Lorena Maggi, que es nuestra artista de cada semana, con la obra que tenemos en el día de hoy. Un cuadro enorme que no nos entra en la primera plana. Realmente muy lindo el cuadro que nos trajo Lore para exponer en este jueves, en este viernes, perdón. Viernes de cultura, así que muchas gracias, Ale, por el cuadro del día de hoy. Ahora sí, vamos, muchas gracias, Lore, perdón. Ahora vamos a presentar a Ale, que es nuestra invitada del día. Alejandra Egui, que es una persona muy importante de lo que es el Centro de Arte Nativo Yarabí en nuestra ciudad, una responsable dentro de la comisión, profesora de danza, tiene realmente muchos renombres. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Nati? Muchas gracias por la presentación. No, por favor, bienvenida, te la mereces. La verdad que sos una persona que te vemos en las peñas, te vemos como estás con la profe adentro, realmente muy apasionada. Eso realmente se ve, se transmite y está muy bueno. Así que bueno, felicitaciones y bienvenida a este año Agenda Cultural. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, es un placer. Bueno, contanos, la verdad que venimos cargados de peña este año, es buenísimo, realmente es muy lindo, porque a la gente le gusta, a la gente amante el folclore, le gusta que los fines de semana tengan algo para disfrutar. ¿A quién tenemos este sábado? Bueno, este sábado tenemos la suerte de compartir la noche con un músico, cantor, compositor, cantautor y actor, y tiene, bueno, que es santafesino, en realidad de Cañada de Gómez, pero que vive desde hace muchos años en México. Es Nahuel, por ser de Peralta, acá en Marcos Juárez. Ha venido en varias oportunidades. Sí, sí, lo recuerdo. Y bueno, una persona, un artista muy comprometido con la problemática social, así que es una obra muy interesante la de él. Ha sido letrista también de Mercedes Sosa. Mirá vos. Con ella compartió una gira mundial que ella hizo en México. Y en Cosquín, Mercedes Sosa cantó su tema, eligió este tema, Pájaro de Rodillas, que como te dije, bueno, es un tema muy interesante para escuchar, es un artista comprometido. Entonces, bueno, es un honor para nosotros contarlo este sábado en el Yarabí. O sea que viene desde México para, y él está, o haciendo, está ahora un tiempo en Argentina. Sí, está haciendo, él está un poco un tiempo en México ahora y está haciendo acá en la Argentina y recorriendo y volviendo un poco a sus pagos, así claro, que sí. Bueno, debe ser muy especial para él también, ¿no? Volver, y por ahí con tantos cambios que sufrimos en el país, ellos como que también lo sienten de una manera muy especial y lo transmiten quizás con su música también. Sí, seguramente que se habrá visto varios cambios de la Argentina que dejó. En los años de Zita Rosa, él fue guitarrista de Zita Rosa, así que, bueno, repito, es un artista de renombre internacional y muy interesante, y para escucharlo sobre todo porque, bueno, la propuesta de este fin de semana, más que peña en general, va a iniciar con el trío Martín, González y Sosa. Ellos hacen música, Eugenia, sí, Martín. Música latinoamericana. Música latinoamericana, así que los hemos invitado para abrir la noche.
No, realmente es muy lindo porque está bueno porque es algo que la gente quizá no está tan acostumbrada a escuchar o a ver ese tipo de espectáculos. La tuvimos, de hecho, a Euja aquí en nuestro programa, hace una música realmente muy linda y recorren distintos lugares, ¿no? No solamente Argentina, o sea, sino lo que es toda Latinoamérica. Así que la verdad que está muy bueno para disfrutar. Aquellos que no lo han podido ver en oportunidades anteriores, realmente es una apertura de lujo la que van a tener. Yo creo que sí, también invitamos a Darío Cano y a Marcos Comba para participar, así que bueno, y la presencia de Nahuel, que creo que va a ser una noche interesante para compartir, para escuchar sobre todo, por lo menos en la primera parte. Después dejaremos, invitamos a los músicos de Marco Eso te Juárez. iba a decir, que es un plus que no siempre sucede en Sarabí y está muy bueno que lo recalques para todos aquellos, porque van muchos músicos que les gusta y van a disfrutar de las peñas, pero este es un plus especial que tienen que invitan a aquellos artistas a que formen parte de lo que va a ser el escenario del Sarabí. En esta noche, yo igualmente quiero resaltar que yo estamos abiertos a cualquier propuesta. Las puertas del Yarabí están abiertas para todos, así que no tienen más que contactarse conmigo o con alguien de la comisión si están interesados en participar. De hecho, ya me estás mencionando a alguien especial que te transmito desde ya la invitación para él para el sábado, si quiere participar. Ahí va a estar el micrófono, el escenario. Qué lindo eso. Y bueno, y también como él, que es alguien que nacido en Marco Juárez y que estuvo un tiempo afuera y vuelve ahora, hay un Miguel Montiel, es un músico que hace poquito está viviendo en Marco Juárez, que es de Altagracia, también se ha contactado. O sea, yo creo que nosotros a través de los medios y sobre todo el agradecimiento que siempre tenemos, porque difundir esto es también llegar al público que quiere asistir y a los músicos que quieran participar en nuestra institución. Nosotros estamos abiertos para recibirlos. No, realmente es muy lindo. Bueno, yo gracias a Dios fui muchas veces a las peñas del Sarabí, realmente me gustan. Y lo que tienen y lo que ustedes hacen con la gente es que nos hacen sentir como en casa, ¿no? Estamos ahí, realmente es como si fuese el living de nuestras casas, que estamos comiendo entre amigos, bailando. Vale destacar también el trabajo de toda la gente del Sarabí. Hay mucha gente colaborando del otro lado con la venta de comidas y demás. Es mucha la gente que trabaja a pulmón para que el Sarabí siga adelante, así que realmente es digno de destacar de todos ustedes y la gente que colabora realmente con eso. Sí, realmente, sí. Hay que mantener este espacio, hay que sostenerlo y bueno, para eso se necesita gente que colabore. Tenemos muchos proyectos en adelante. Ahora para el 5 de agosto es Jorge Luis Carabajal, uno de la familia, famosa familia Carabajal. Bueno, y está haciendo un recorrido antes de ir a Santiago para el cumpleaños de la abuela, famoso cumpleaños de la abuela, que es en agosto, no me acuerdo bien en qué fecha. Así que va a pasar por Marco Juárez, va a estar el 5 de agosto. Para el 12, que es la semana siguiente, vamos a estar compartiendo una peña con la Escuela Especial. Ellos, ¿Jorge Loínez? la Escuela Jorge ¡Qué Loyna se lindo! acercó. Bueno, nosotros conversamos la propuesta, nos pusimos de acuerdo, así que van a estar proponiendo ellos su programación. Para el septiembre, es el mes del Día del Inmigrante, es el Día del Inmigrante, creo que el 3, no estoy segura qué día, pero bueno, ahí tenemos también un espectáculo con la temática de la inmigración, para un domingo a la tarde, con el taller de narradores, con Daniel Hilari, que es alguien que se acercó con esa temática. Él trajo su propuesta, a mí me interesó y tratamos juntos de armar un espectáculo que posiblemente vaya a mediados de septiembre, un domingo a la tarde. Y Trabajando bueno, muchísimo. trabajando, nos queda que también nos llamó Calle Vapor. Este año no concretamos fecha con ellos. Yo creo que lo vamos a definir antes que cierre el año. Y lo que sí, un cierre de peñas que tenemos con Emiliano Cervini, repetimos a Ñapa y a Lucrecia ¡Ay, qué Rodrigo, lindo! juntos van a venir, porque en realidad una de las necesidades que tenemos son muchas, pero bueno, poder extender un poco la programación hacia el verano, y lo que muchas veces nos frena es la cuestión del clima. Sí. Entonces, bueno, la idea es poder comprar algunos aires y poder extender un poco algo para cuando viene el calor.
Así que bueno, esa peña específicamente, ellos se han ofrecido a venir a colaborar, a cantar, a compartir esa noche, así Qué que la vamos a lindo. estar ofreciendo, bueno, antes del calor, Me encanta, a me ver si encanta. podemos Vale. comprar los aires entre Qué tantas otras bueno. cosas, necesitamos Ojalá. varias cosas ahí, pero bueno, y siempre con el grupito, ¿no? También colaborando, la última peña que vos estuviste, que estuvo Lucre. Que fue un éxito. Añapa dúo con Lucrecia Rodrigo. Un Realmente lujo, fue un un lujo. éxito. La humildad de los chicos. Terminó el espectáculo y los chicos se acercaban a la gente. Bailaron con los chicos. Realmente fue algo que se disfrutó muchísimo. A mí me encantó. Tuve la posibilidad de estar con ellos. Realmente fue lo que se disfrutó. Y bueno, eso es lo que logra el Yalabino y los artistas con tanta humildad, por sobre todo. Sí, la verdad que, bueno, sí, nosotros tratamos de ser genuinos en lo que hacemos, lo hacemos, como decís vos, con mucha humildad. Lucrecia resaltaba mucho la presencia de niños en este lugar y haciendo folclore y, bueno, niños, adultos, estábamos todos, el grupo de tango también, Sí, así sí, que, sí. bueno, poder seguir también teniendo ese lugar, ese espacio, una institución donde poder compartir e invitar y gente que se acerque a mis clases y a partir de ahí proyectar dentro de la institución, compartir las peñas, como fuera, siempre tenemos alguna propuesta y un viajecito por año que ahí estamos tratando de concretarlo. Buenísimo, Así genial. que, bueno, la verdad que contentos y de poder seguir, de poder sostener, como dije antes, este lugar. Y que ha llegado una instancia en que se ha hecho conocido. Vuelvo a repetir que los medios nos han ayudado mucho en eso también, vos, Natalia, a difundirlo. Entonces ya recibimos muchas propuestas, más que Buenísimo, buscarlas, es la llegan, idea, ayudar. porque, bueno, ha quedado como una institución dedicada a esto. Me encanta, me encanta. Bueno, así que están todos invitados para mañana a partir de las 21:30 horas en Centro de Arte Nativo Yalabí con la gran presencia de este gran cantante, autor, cantautor, bueno, compositor, todo como es Nahuel Porcel de Peralta, entre otros artistas. Así que, bueno, ahí tenemos la invitación, ¿eh? No se la pueden perder, ¿eh? Una presencia realmente estelar en nuestra ciudad. Ale, muchísimas gracias, gracias por las entraditas también, por supuesto, como siempre, para arreglar a la gente. Así que seguramente ahí estaremos acompañando, como siempre, y que tengan un gran 2017. Muchas gracias. Un placer. Así compartíamos entonces esta linda charlita con nuestra amiga Alejandra Egui. Ahora vamos a compartir más notas en esta edición de Agenda Cultural. Estuvimos la semana pasada cubriendo lo que fue Casa Valentina aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Una gran obra, por supuesto, dirigida por José María Muscari. Y tenemos dos notas realmente muy lindas a las cuales tengo que agradecer muchísimo porque nos han dejado trabajar realmente con mucha tranquilidad. Hablamos con Diego Ramos y con Cristina Alberó. Lo compartimos. Estamos con un actor de primera talla, realmente hoy nos deslumbró con lo que fue el personaje de Gloria. Estamos con Diego Ramos. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este Bueno, papel. muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegro que te haya gustado. ¿Cómo fue encarnar a Gloria en esta obra tan importante? Fue buscarla. Es una obra donde hacemos de hombres crossdressers, o sea que son heterosexuales, que les gusta vestirse de mujer. Entonces había que buscar qué expresión interna femenina tenía cada personaje para expresarla y para decir y qué quería decir, qué tipo de mujer quería ser y por qué. Y cuando les conviene son hombres, cuando les conviene son mujeres, pero todo vestido de mujer y con mucho humor. Así que es como muy raro lo que se genera y era muy raro para nosotros. Ahora que ya la vimos haciendo hace casi 2 años, ya entendemos mucho más lo que hacemos, pero igual esta es una práctica que hoy en día se sigue haciendo. La obra transcurre en los años 60, donde de salir a la calle vestido de mujer estaba penado por ley. Entonces se juntan en una casa de fin de semana y ahí viven sus ganas, su pasión, su divertimento. A cada uno les pega de distinta manera de vestirse mujer. No hay nada sexual involucrado, es algo muy inocente. Solo quieren expresar su interior femenino y nada más. Y está genial. Aparte está hecho con muchísimo respeto que también vale la Sí, pena no, aclarar. obviamente, obviamente. Además hablamos mucho con los crossdressers que nosotros conocimos en Buenos Aires y nos vinieron a hablar y les preguntamos mucho y es como un homenaje a toda la gente que se lo permite, pero algunas veces algunos se lo permiten hablándolo con su familia, otros con sus amigos y otros ni siquiera se lo permiten ellos
los mismos entre cuatro paredes, entonces ahí puede ser un poco más sensible la cosa. Y la gente realmente termina muy emocionada, muy contenta y divirtiéndose mucho con lo que sucedió. Sí, fue realmente una mezcla de todo un poco, ¿no? Fue mucha diversión, mucha seriedad por momento, ¿no? O sea, la hora te lleva por todos esos lugares, así que realmente ha sido un placer estar cubriendo este evento. Y bueno, deja un saludo para la gente de Agenda Cultural y todos los... Por supuesto, a toda la gente de Agenda Cultural que la está mirando y la está haciendo, un abrazo enorme de parte de Diego Ramos. Bueno, estamos en esta gran obra, ¿no? Lo que fue esta gran obra, esta presentación de Casa Valentina con una actriz, pero la verdad que no encuentro palabras y adjetivos para describir a Cristina. Es un placer tenerte acá. Gracias por venir a la ciudad y gracias por formar parte de Agenda Cultural. Muchísimas gracias a vos por molestarte hasta el teatro, venir a ver la obra, hacernos una nota. La verdad es que estamos súper felices. Hace ya más de un año que estamos con Casa Valentina. Primero fue todo un año en la ciudad de Buenos Aires. Después hicimos Mar del Plata y ahora en abril arrancamos con esta gira por todo el país. Así que bueno, no solo por el país, estuvimos también en el Uruguay, que fue un éxito maravilloso. Yo creo que, viste, que no hay adjetivos para definir un éxito, ¿no? El tema, los actores, la dirección, qué sé yo. Casa Valentina tiene la particularidad de ser una comedia dramática. Pero bueno, ya me pasó a mí con La Casa Bernarda Alba, también dirigida por Muscari, porque es Muscari que es un loco lindo y es un creador, y entonces vos venís a ver una comedia que tiene un trasfondo, podés conversar lo que viste con la persona que te acompañó o con otras personas que estuvieron en la misma sala, y vas a encontrar que tiene cosas muy interesantes y que tiene cosas para dilucidar y además que te hacen crecer como persona. Eso me pasó a mí cuando yo tomé este texto. Me di cuenta que yo con Casa Valentina, con Rita de Casa Valentina, iba a crecer como persona, que es lo más importante que te puede pasar arriba de un escenario, ¿no? Que te ayude a tener la cabeza más abierta, a comprender. Y bueno, el público lo toma como es y se divierten todo el tiempo y aplauden. Bueno, vos viste cómo aplaude todo el mundo de pie. Así que bueno, estamos súper felices. Sí, la verdad que a sala llena, realmente impresionante. Es un lujo, como te dije recién, tenerte acá en la ciudad. Y para cerrar, contame qué significa trabajar con José María Muscari. Bueno, yo le estoy muy agradecida a Muscari, porque Muscari es un, como te digo, es un creador, es un tipo que rompe códigos. Entonces llamó a esta Cristina Alberó primero para hacer, que en general yo sé que la mayoría de las personas me consideran más como una actriz de comedia que otra cosa. Bueno, cuando me llamó la primera vez, me llamó para hacer el personaje de Poncia, que es un personaje que toda actriz sueña con hacer en un drama de García Lorca, ¿entendés? Entonces, bueno, él tiene esas cosas. Y bueno, inmediatamente después de haber terminado con La Casa de Bernarda Alba, a los 6 días yo estaba debutando con Casa Valentina. Así que imagínate el cariño que yo le tengo, el reconocimiento que le tengo a José. Y la verdad que y el agradecimiento, ¿no? Estoy súper, súper contenta. Bueno, y nosotros contentos de tenerte aquí en nuestra ciudad. Realmente fue un lujo haber disfrutado de esta hermosa obra. Y me gustaría que para el cierre dejes un saludo para Agenda Cultural. Bueno, para todos los amigos de Agenda Cultural, un abrazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias por estar acá, por haberse presentado en el teatro. Muchísimas gracias al público, porque el público es el que hace que los teatros sigan funcionando. Si no hay público, es imposible. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Juárez, y por supuesto a la persona especial que le tengo que agradecer es a nuestro gran compañero, nuestro vicepresidente del canal y amigo como es Héctor Biagiotti, productor de estas obras que las trae aquí a la ciudad, que él es el que nos facilita un poco poder entrevistar a los actores y a las personas que vienen aquí a nuestra ciudad. Así que gracias Héctor Biagiotti por colaborar con nosotros. Hacemos la pausa y al regreso seguimos con más Agenda Cultural.
En Casa Vela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casa Vela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casa Vela, teléfono 03-472-457-742 de Marcos Juárez. Estamos transformando calle Ceballos, una vía de comunicación muy importante en el barrio sur de la ciudad, con una inversión de más de 4 millones de pesos del Fondo para Desarrollo Urbano de la provincia. En la primera etapa, estamos haciendo desagües pluviales, cloacas, cordón cuneta e iluminación LED desde Avenida General Paz hasta calle del Niño. Ya están otorgados los fondos para la segunda etapa, que va desde Avenida General Paz hasta de Anfunes. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras en toda la ciudad. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez. El Centro Educativo Por el Arte Libertad invita a todos los niños, niñas y adolescentes a participar en sus talleres de expresión artística, plástica, música, teatro, expresión corporal, audiovisual y taller literario. Vení a pintar, cantar, actuar, bailar, filmar y escribir. Vení a crear en libertad. El CPEA Libertad es una escuela pública y gratuita dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Informes e inscripciones de 15 a 18 horas. Requisitos fotocopiados. Copia de DNI, dirección Hipólito Yrigoyen 1178, teléfono 458-088 de Marcos Juárez. Estamos nuevamente en Agenda Cultural por Televisora Regional Unimar. Realmente estamos en una escenografía muy linda, por supuesto gracias a la gente de Casa Vela, gracias a Lorena Maggi por ilustrar y por engalanar nuestra escenografía con el arte. Gracias Lore, realmente una obra muy, muy linda. Bueno, vamos a ir con otra de las notas, ¿sí?, que hemos compartido el día... vamos con la agenda, es verdad, vamos con la agenda. Te cuento cuáles son los eventos que tenemos este fin de semana. Está muy tranqui, la verdad que todos nos comentaron que han decidido no hacer nada por una cuestión de que todos puedan disfrutar del Día del Amigo. Como te decíamos anteriormente, tenemos la presencia de Nahuel Porcel de Peralta, concierto y reunión de amigos, Centro de Arte Nativo Yaraví, en Marcos Juárez, mañana 22 de julio a las 21:30. Y para el día domingo tenemos a Félix Ander, esto es en Cielito Mío, único bar que no cobra derecho de espectáculo, domingo 23 a las 21:45, más o menos, ya podés ir a comer tranquilo y disfrutar, por supuesto, de estos eventos que tenemos el fin de semana. Vamos a compartir más notas. Hemos ido el día miércoles a Sociedad Italiana, gracias a los hermanos Biasotti y a toda la gente que también nos ha dejado trabajar. Realmente fue un placer. Estuvimos en la gran obra de lo que fue La Bella y la Bestia, una obra para niños y para adultos también. Les puedo asegurar que fue muy lindo. Así que compartimos imágenes y las notas. Estuvimos con Antonella, que ha sido la que encarnó el papel de La Bella, y con Emiliano Jaime, un gran actor de la ciudad de Marcos Juárez, y estuvo en el papel de Gastón. Así que compartimos la nota y las imágenes de La Bella y la Bestia en la ciudad de Marcos Juárez.
Bueno, estamos con Anto, que encarnó el papel de la Bella en esta hermosa obra como es La Bella y la Bestia. Bueno, antes que nada, te tuvimos en el canal, estamos ahora con Agenda Cultural, la verdad que has hecho un personaje increíble, tenés una voz privilegiada. Gracias por el show que nos dieron y en lo personal, como mamá que vine con mi nena, la verdad que me emocioné muchísimo, terminé llorando con la obra y bueno, la verdad que eso es gracias al gran esfuerzo que hacen ustedes. Ay, qué bueno, muchas gracias, la verdad que es un placer para mí estar acá, poder encarnar este papel de la Bella que la verdad que transita por un montón de momentos y trato de transmitir, yo lo único que trato de hacer es transmitir lo que le pasa a este personaje, tratar de situarme ahí y bueno, tratar de contar esta historia que es tan maravillosa. ¿Cómo viviste estos dos días en Marco Juárez y cómo te sentiste hoy en el escenario? Muy feliz, aparte por como el público estaba muy contento, los nenes muy felices, fue un público hermoso, la verdad que lo vivimos muy, muy lindo, siempre nos recibieron con un asado, nos recibieron, ya de por sí, viste, muy, muy contento todo el elenco y la realidad es que muy, muy hospitalario todo y nos sentimos muy bien. Bueno, sí. Nos esperamos pronto quizás con otra obra, así que bueno, gracias ojalá de todo. Sí, ojalá que sí, muchas gracias a vos por esta nota y por recibirnos también. No, para nosotros es un placer, me gustaría que dejes un saludo a la gente de Agenda Cultural que siempre seguimos a todos los artistas. Claro que sí, bueno, les mando un beso muy muy grande a toda la gente de Agenda Cultural, muchas gracias por estar siempre y por apoyarnos, sobre todo por apoyar el arte que bueno, es un poco lo que nosotros amamos y lo que nos da pasión, así que muchas gracias. Un beso grande a todos y de vuelta, gracias. Bueno, estamos con un gran actor, afortunadamente tengo el orgullo de decir que es de Marco Juárez, Gastón, Emi Gastón. Bueno, la verdad que es un orgullo verte arriba del escenario, como mamá, como amiga, como persona de Marco Juárez, realmente te puedo confesar de que llegué a las lágrimas, fue muy lindo, así que bueno, felicitaciones por semejante obra. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerte por estar acá con la tru, con toda la gente de Marco Juárez. La verdad que tengo una emoción muy grande porque cerrar una gira nacional en la ciudad de uno, con toda la gente conocida, la gente tan querida, para mí es una doble satisfacción y bueno, y después compartir esta hermosa obra con este hermoso elenco, porque la verdad que mis compañeros son maravillosos y me iría a la luna con todos ellos, la verdad que soy el tipo más feliz del universo, hoy es el día más feliz de mi vida, como me pasa cada vez que vengo a Marco Juárez, como me pasa cada vez que estoy con un buen elenco, y como me pasa cada vez que encarno un personaje, y bueno, y ese personaje tiene aceptación de parte de la gente, ¿no? Muy, aparte la familia también acompañando, que eso suma mucho. La familia, yo siempre destaco que la virtud más grande que tengo es haber tenido una familia que me apoya y una familia incondicional, creo que ese es mi pilar fundamental, y sobre todo eso se construye mi vida y mi ser, y bueno, y hoy se los puedo regalar a todos ustedes, con toda la emoción y con toda la humildad de un chico de acá, Marco Juárez, que fue a hacer patria a un lugar un poco más grande. Emi, felicitaciones y bueno, vamos por muchos éxitos más. Muchísimas gracias, gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, gracias por los espacios, gracias por estar ahí siempre con tus palabras de apoyo, de agradecimiento. Nos conocemos hace muchísimos años y la verdad que encontrarnos en esta postura donde vos atrás de un micrófono y yo del otro lado, arriba en el escenario, la verdad que me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Y bueno, quiero mandarle un beso muy grande a toda la gente de Marco Juárez, los quiero mucho y espero volver muy pronto con algo nuevo. Ya sea con la música, con mi música o con alguna otra obra y ojalá siempre sea rodeado de este maravilloso elenco que lo destaco porque la verdad que aparte de llevarme grandes compañeros me llevo grandes amigos y eso es muy difícil encontrarlo y yo me siento un privilegiado. Y acá vamos a estar por supuesto como siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con trofeos mis muros.
Realmente una hora muy, pero muy linda, la cual hemos disfrutado, así que felicitaciones a toda la gente. Ahora sí te voy a mostrar una plaquita para que tengas en cuenta, esto tiene que ver mucho con educación emocional. Son dos libros que están en poder de Gloria Massa, ahí tenés los números de teléfono para que te puedas contactar con ella. Realmente es una propuesta muy interesante para que esto se haga ley en todo el país. Y recién en una sola provincia de la República Argentina está aprobada la ley de educación emocional, así que está bueno para que todos apoyemos. Sos docente o estás trabajando en esto, por supuesto, aprovechá acá, tenés los dos libros de educación emocional, así que le mandamos un saludo muy grande a Gloria, que hoy no ha podido venir, bueno, justamente por capacitaciones ha viajado a la ciudad de Rosario para trabajar y apoyar a la educación emocional en nuestro país. Ahora vamos a compartir unas pequeñas imágenes. Cada jueves en la sociedad italiana se presenta en la antesala una pequeña muestra de lo que es el conservatorio de nuestra ciudad, con algunos instrumentos, con la directora Roxana Fironi, que la vamos a tener la semana que viene aquí en Agenda Cultural. Vamos a compartir imágenes, lo que es la muestra de instrumentos, como te decía recién, en la antesala de lo que es la sociedad italiana. Esto ocurre todos los jueves a las 19 horas, más o menos, 18:30. Está bueno para disfrutarlo. Así que muchas gracias y los vamos a tener la semana que viene a los chicos aquí, por supuesto, tocando en vivo y muchas cositas lindas que van a surgir en Agenda Cultural. Así que gracias a la gente de Sociedad Italiana y, por supuesto, que ellos brindan ese espacio, y a la gente del Conservatorio de nuestra ciudad, Carlos Giraudo. Pausa y ya regresamos para el final de Agenda Cultural. El Centro Educativo por el Arte y Libertad invita a todos los niños, niñas y adolescentes a participar en sus talleres de expresión artística, plástica, música, teatro, expresión corporal, audiovisual y taller literario. Vení a pintar, cantar, actuar, bailar, filmar y escribir. Vení a crear en libertad. El CPEA Libertad es una escuela pública y gratuita dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Informes e inscripciones de 15 a 18 horas. Requisitos: fotocopias, copia de DNI, dirección Hipólito Yrigoyen 1178, teléfono 458-088 de Marcos Juárez. Estamos transformando calle Ceballos, una vía de comunicación muy importante en el barrio sur de la ciudad, con una inversión de más de 4 millones de pesos del Fondo para Desarrollo Urbano de la provincia. En la primera etapa, estamos haciendo desagües pluviales, cloacas, cordón cuneta e iluminación LED desde Avenida General Paz hasta Calle del Niño. Ya están otorgados los fondos para la segunda etapa, que va desde Avenida General Paz hasta de Anfunes. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras en toda la ciudad. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez. En Casabela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casabela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casabela, teléfono 03-400. 427-742 de Marcos Juárez.
Bueno, ahí estamos ya para cerrar lo que es Agenda Cultural. Te voy a contar cuáles son los ganadores en el día de hoy. La prenda de Narcisa se la lleva Rocío Berto. El desayuno para dos personas en Silito es para Sol Cabrera. El 2x1 en la churrasquita de lunes a jueves es para Claudia Gutiérrez. Una de las entradas para el Yarabí para mañana sábado es para Ramiro Fernández. Y la otra entradita es para Agustín Flores. Los ganadores entonces después los ponemos en las redes de Agenda Cultural Tru en Facebook para aquellos que no lo han podido escuchar. En un ratito los publicamos. Vamos a agradecer, por supuesto, a la gente que nos acompaña, que me acompaña y que me luquea cada semana. Muchas gracias, Nati Heroles, que en el día de hoy ha hecho el make-up, muy jugado, nueva tendencia, se capacita todo el tiempo, Nati, y el peinado también, súper lindo. Gracias, Nati. Te cuento que Nati hace también capacitaciones. Si te vas a maquillar, si te vas a peinar, todo lo que tenga que ver con tu cabello, con tu piel, toda la información la tenés incluida, por supuesto, gracias Natalia Herore Peluquería. Ahora sí, vamos con la ropa para agradecerle, por supuesto, a Laurita Lamberti con esta hermosa ropa. Miren lo que es la camisa floreada, está a full la camisa floreada y bordada, por sobre todas las cosas. Hermosa la camisa y el conjuntito de lana, muy discreto el conjuntito con saquito y pantalones de Narcisa de Laurita Lamberti. En Irigoyen 949 y en Juan B. Justo 640. Y los zapatitos bien tranqui en el día de hoy. Son hermosos los mocasines que tenemos, por supuesto, haciendo juego con la cartera. Esto es de tendencia, ubicado en Belgrano 1080 de la ciudad de Marcos Juárez. Gracias, Cristi. Gracias, María José. Gracias a toda la gente que nos acompaña, por supuesto. Y te cuento, esta noche no hay repeticiones porque tenemos, por supuesto, una gran propuesta para vos. A partir de las 22 comienza lo que va a ser el gran Festival Nacional de Tango en La Falda con nuestros compañeros trabajando desde allí. Así que la invitación es para mañana a las 12 del mediodía, por supuesto, la repetición, y el domingo 18:30 horas. Gracias a todo mi equipo, a Mariano, a Francisco, perdón, a Víctor que están operando, a Diego, por supuesto, que corrió todo el día. Gracias, Sandra. A todo el equipo, gracias. Buen fin de semana para todos y hasta el próximo viernes.